Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo y esta vez quiero retomar una serie que habíamos postergado ya hace tiempo sobre escritura científica, herramientas de escritura científica. Habíamos empezado con algunas cosas muy básicas de LaTeX, ¿no? Respecto a estructuras básicas del manuscrito, digamos, secciones, subsecciones, listas, etcétera, y habíamos empezado ya también a hacer algunas ecuaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Matrices, me parece que habíamos escrito en algún momento, entonces de escritura de símbolos matemáticos, ¿no? Entonces, en esta ocasión me gustaría hacer dos cosas. La primera es visitar una herramienta que ya habíamos presentado, pero que no habíamos utilizado como tal en los videos, que es Overleaf, ¿no? Ya la habíamos presentado en el video de cinco herramientas online. Entonces, vamos a usar esta herramienta para practicar algunas cosas de de lo que ya habíamos hecho de escritura, y el tema concreto va a ser manejo de figuras. Entonces, si logramos hoy abordar al menos dos puntos, que son cómo cargamos figuras externas y la otra, cómo producimos directamente las figuras en LaTeX, pues ya estaremos de gane prácticamente, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Y vámonos a la compu. Okay, ya estamos aquí en Overleaf. Tenemos lo que vemos al entrar al Overleaf es esta pantalla de aquí, ¿no? Uno entra a su cuenta y tenemos una lista de los proyectos que estamos trabajando, ¿no? En este caso yo tengo este proyecto que se llama FC LaTeX. Y aquí tengo un archivo que se llama main.tex. Este les voy a mandar. Tiene algo bonito Overleaf, que puedes conectarte a algún repositorio Git, ya sea en tu propia máquina usándolo como vía SSH o cualquier otra cosa, o en GitLabs. O donde tengan ustedes su implementación de Git, o directamente en GitHub, o si tienen suficiente espacio en Dropbox, pueden copiar su proyecto ahí. Pueden elegir el tipo de compilador, ¿no? Viene por defecto la última versión estable de PDF LaTeX, pero se puede elegir el LaTeX normalito que nos saca un DBI, o XLATEX o Lua LaTeX. Este Lua luego lo vamos a visitar porque hay algunas cosas interesantes que se pueden hacer en términos de cómo presentamos las cosas, ¿no? Ok. Igual podemos pedirle que el idioma para revisar
la ortografía sea español, el nombre del documento principal. Ahorita vamos a ver por qué nos interesa eso. Podemos introducir nuevas palabras al diccionario y vienen algunas opciones, ¿no? De autocompletar, autocerrar los corchetes, checar errores al vuelo, el tipo de cómo se va a ver el editor, ¿no? Y aquí hay un montón. Si ustedes están acostumbrados a usar TextMate o tiene su propio tema Overleaf tal cual, yo este Cobalt es el tema que utilizo en Emacs, por ejemplo, entonces es el con el que me siento más cómodo, y así si ustedes tienen algún favorito pueden utilizarlo, ¿no? Y uso las key bindings de Emacs, ¿no? Para que sea parecido a editar con Emacs. Nada más hay un problema con una de las cosas que es el control W, que me cerraría la ventanita, porque hay que recordar que estamos en un navegador, ¿no? Y el lector de PDFs puede ser en una nueva ventana del browser o directamente en el Overleaf. Pueden consultar la documentación. Este es el tamaño que vamos a ver de las letras, etcétera, ¿no? Entonces, de este lado tenemos una lista de archivos. Son unas cosas que he estado trabajando que no vamos a ver el día de hoy, pero que nos pueden servir, ¿no? Y de este lado vamos a ver lo que vamos a obtener, ¿no? Ok, entonces aquí separé la parte donde se declaran los paquetes, la parte donde metemos algunas opciones y entre otras el título, nombre de autor, la fecha y luego el begin document, ¿no? Entonces ahorita no tiene nada más tenemos estamos usando la clase de artículo, que podríamos cambiársela directamente a usar la clase libro, luego le podemos dar más opciones, y tenemos el encoding para el texto, va a ser UTF-8 y vamos a meter de una vez el paquete Babel, que ya habíamos revisado alguna vez, ya habíamos dicho que es para escribir en español, para que nos respete el cortado de palabras y otras cosas, ¿no? Para no tener que estarle acomodando los acentos y otras cosas, ¿no? Ok, entonces ya tenemos eso, vamos poniéndole título. Esto es no sé, lecciones, no, tutoriales de escritura en la TEJ, y esto lo podemos poner así, la TEJ, creo que sí es así, y el autor soy yo, ¿no? Y la fecha es hoy, ¿no? Entonces le damos compilar y ya tenemos aquí nuestro nuestra página de título, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo aquí un documento vacío que le puse plots1.tej. Entonces, vamos a incluirlo aquí. Include plots1.tej. Y ahorita no va a hacer nada, ¿no? Porque no tenemos nada escrito en plots1.tej. Pero si escribimos aquí, por ejemplo, este
chapter, manejo de gráficos. De elementos gráficos y le damos compilar, ya debería aparecer algo por acá abajo. Ahí está, capítulo 1, manejo de gráficos. Entonces vamos a hacer una sección que se llame paquete include graphics o graphics, y ese lo vamos a poner en negritas, ¿no? Eso ya lo vimos en alguna otra ocasión. Y nos tiene que salir por acá. Paquete graphics. Entonces vamos a cargar en el main nuestro paquete graphics. A plots, y aquí en plots vamos a podemos poner algún tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será bueno? Crecimiento maldusiano, por ejemplo. Es algo que vemos en tanto en los en el curso de ecuaciones diferenciales como en el curso de biología matemática, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco el texto, ¿no? El modelo de crecimiento de Malthus consiste en el problema de valores iniciales. Y aquí metemos una ecuación. Begin equation, que sea x dot x punto igual a k para una k, o podemos capa x de t, ¿no? X punto de t es igual a capa por x de t, y acá abajo le podemos poner con condición inicial y metemos la expresión matemática en medio del texto, x en el tiempo 0 igual a x mayúscula sub 0. Esta tiene la solución y metemos otra ecuación, begin equation, x de t igual a x de 0 e a la capa por t, ¿no? Y ahí va a salir el texto. Ahí está. Nuestra expresión
matemática medio chafa, de nuestra ecuación diferencial, la solución, no vamos a ponernos a hacer todo el texto, nada más es un ejemplo, ¿no? Entonces, la idea ahorita es, vamos a estamos haciendo nuestra nota de ecuaciones diferenciales o de poblaciones o lo que sea, y vamos a tratar de usar GraphicX para ilustrar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un dibujo en otro lado, por ejemplo, en Python, ¿no? Entonces abrimos una nueva ventana de Jupyter, que podríamos hacerlo en otra cosa, pero vamos a hacerlo en Python. Pues esto ya lo vimos varias veces, y vamos a hacer un vector de tiempos que vaya desde 0 a, no sé, 20, con pasos de 0.1, y vamos a hacer, digámosle, x de t va a ser un x0, digamos, 1, no son proporciones, ¿no? O sea, son densidades de población por la exponencial de la t, y esa t por un factor de crecimiento que vamos a decir que es 0.2, ¿no? Entonces, ¿quién es t? ¿Quién es k? ¿Quién es x, perdón? Es este, ¿no? Entonces vamos a hacer plot de t contra x, y ahí está, plot de t contra x. Vamos a pedirle que esto vamos a ponerle un título, no me acuerdo si es igual, crecimiento gaussiano, no, vamos a llamar una figura. Hacemos una instancia de subplots, a este le vamos a poner así, y no me acuerdo si es con max o con el fig. Ok, entonces le ponemos así, título, crecimiento malthusiano, max punto setXlabel, sí es así, y ads set gel label, vamos a ponerle R, a la
x sub 0 e alla k e. ahí está las dos etiquetas, y ahora lo que vamos a hacer es escribir la figura en un archivo, ¿no? Con savefig, y la vamos a guardar en bueno, no importa dónde la guardemos, le voy a llamar maltus.png, ¿no? Ahí está. Entonces vámonos de regreso para acá y vamos a cargar la figura desde la compu, los archivos recientes. Nos vamos a donde está guardada. Maltus. Ahí está, entonces la vamos a cargar. Para eso, bueno, vamos a hacer nada más esta instrucción que se llama include graphics. Include graphics, y nos abre ya de entrada unos corchetes así cuadrados y unas llavecitas, ¿no? Las llavecitas vamos a poner el nombre del archivo. Y aquí son opciones, ¿no? Entonces, vamos a ver nada más si la cargamos así, qué es lo que hace. Entonces, pues es una imagen grande, se ve medio rara, ¿no? Entonces, ¿qué tal si la escalamos? Digamos, parejo y que sea la mitad, ¿no? Con scale igual a 0.5. Y ahí está, una figura chiquita, ¿no? Pero bueno, entonces esta ya tiene su título y todo lo que queramos. Igual podría salir mejor si la guardamos en un JPG o en un PDF. Y igual la podemos cargar con Include Graphics. Entonces, pues esa es una imagen puesta así nada más porque sí. Entonces vamos a poner... un ambiente de figura, ¿no? Y de entrada aquí ya nos pone el Include Graphics, es una de las cosas lindas que tiene el Overleaf. Pero bueno, entonces es Begin Figure, en Figure, y dentro de ese tenemos este centering que nos va a poner hacia el centro la figura, que no necesariamente tiene por qué gustarnos hacia el centro, pero bueno, lo vamos a hacer así de momento. Luego el include graphics con dónde está el archivo y demás. Luego un caption. Podemos ponerle gráfica para no sé, x0 igual a no me acuerdo qué le pusimos. X0 es 0.5 y la capa 0.2, ¿no? X0 igual a 0.5 y capa igual 0.2. Ya nos la volvió a bajar. Entonces, y además tiene esta cosa rara, ¿no? Que nunca me ha gustado. Que o sea, sí tiene la cosa de escribir en español, pero te lo pone como los españoles, ¿no? Entonces, esto es 0.5, 0.2, ¿eso qué significa? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, vámonos al main. Y de una vez aquí en
en este apartado que dejamos para las opciones, vamos a ponerle decimal point. Y eso ya nos va a ayudar a que este 0.5 sea un 0.5 de veras, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora, nos movió la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le metimos este letrerito... Ah, bueno, y el otro elemento es este label, ¿no? Que luego lo podemos llamar, digámosle, este G1. Y entonces esa G1 ya se movió. Entonces, Figure admite varias opciones y una de ellas es la posición. Entonces, una de las formas de pedirle que se quede en la posición que le toca es este parámetro, esta opción H con el cierre de exclamación, que es aquí. H es aquí, ¿no? Entonces debería moverlo más cerca del texto. Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí ya lo dejó donde queríamos que estuviera. Entonces podemos ponerle acá, ¿no? En la figura podemos ver la figura, ¿cuál figura, no? Este, y acá le podemos poner site o ref, no me acuerdo. Este, a ver si lo pone así. Normalmente hay que ponerle dos veces. No. Ahí. Ref, perdón. Site es para bibliografías. Ref es para etiquetas. Entonces ya tenemos la referencia a la figura. La figura 1.1 podemos ver este una solución para el crecimiento malthusiano. Ahora, ¿por qué puede ser bueno esto? Porque podemos decir este. Podemos decir quizás no nos gusta tanto esa gráfica, esa figura, y encontramos otra que nos gusta más, ¿no? Digamos para una solución para varias condiciones iniciales, ¿no? Entonces nos vamos a Python, lo volvemos a hacer. Y hacemos de nuevo una figura, pero para varias condiciones iniciales, ¿no? Entonces, lo mismo, la volvemos a subir. Este, desde donde estábamos. Malthus 2 le puse. Y entonces podríamos decir, decidir, la vamos a poner aquí arriba, ¿no? Y entonces volvemos a usar la misma forma, nada más le ponemos aquí 2, Malthus 2, y gráfica para varias condiciones iniciales,
y capa, sí, ¿no? Y ahí están, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica que sacamos para varias condiciones iniciales. Podríamos ponerle desde Python una, la leyenda y lo que sea, ¿no? Sería, esa sería buena idea. A ver, vamos a hacerlo. Aquí tenemos el código. Antes del savefig le ponemos legend. Aquí hay que ponerle en el plot el label. Label igual una cosa así formateada. Bueno, label igual a flotantes. Sí. Creo que sí es así. Ah, bueno. Sí, perdón. Está. Y volvemos a subir nuestra figura. Porque eso lo tenemos que actualizar también acá. Entonces, pero ya está actualizado en la máquina. Lo sobreescribimos. Compilamos de nuevo. Y ahí está, ¿no? Entonces, perdón. Y esta hay que cambiarle la etiqueta. Esta se va a llamar G2. Entonces, aquí en el texto, pues ya no refiere a la 1.1, sino a la que teníamos acá abajo, que es la 1.2, ¿no? Lo que sí, pues no nos respeta la posición del texto. Hay otra forma de hacer que nos respete la posición de texto, pero eso lo vemos más adelante cuando juguemos un poco con los parámetros, ¿no? Parece que con una letra H mayúscula funcionaba, pero creo que hay que cargar una biblioteca. Sí, hay que cargar una biblioteca. De momento dejamos así, ¿no? Ok, ahí están las dos figuras. Entonces esto es usando GraphicX. Entonces GraphicX nos permite hacerlo. Mover las imágenes, hacerlas poquito transparentes, no ponerles estos captions, ¿no? Jugar con la escala, podríamos pedirle que ocupe todo el ancho de la hoja y demás, ¿no? Entonces esa es una forma de trabajar. Otra forma es hacerlo con el paquete TIX. Entonces, TIX tiene una... subbiblioteca que se llama... perdón, TIX es una... que vamos a usar para las figuras. Vamos a ponerlo aquí en el main. Ya las teníamos aquí, si se fijan. Pero vamos a ponerlas separadas. Y el otro se llama PGF Plots. Entonces recompilamos. Lo que vamos a hacer es aquí en nuestros plots vamos a meter otras dos grafiquitas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que con PGF vamos a pedirle que ponga
la figura de cierto tamaño, ¿no? Que es este text width y compact 1.9, ¿no? Vamos las dejamos para la comparación. Entonces vamos a hacer primero la de una sola. Aquí vamos a usar igual el figure. Igual la vamos a poner con la opción aquí merengues. Y en vez del include graphics, vamos a usar un ambiente. Se llama X Picture. Y dentro del Picture vamos a meter un ambiente que se llama Axis. Ok, entonces ese Axis, ahorita le vamos a poner varias opciones. Pero dentro de ese axis vamos a poder jugar a meter gráficas. Entonces, eso es con la instrucción add plot. Y vamos a ponerle ahorita algunas opciones. PGF plots. Entonces era, ¿cómo le pusimos? X0 es 0.5 y la capa es 0.2, ¿no? Entonces, dentro de las llaves vamos a poner la función que es 0.5 por la exponencial de 0.2 por X, ¿no? En este caso así lee la función. Entonces, si le damos compilar, se va a tardar un poquín. Dice que falta algo. Faltaba un punto y coma aquí después de las llavecitas de la gráfica. Vamos a volverlo a compilar. Entonces tiene que ir add plot, las opciones que ahorita vamos a ver, la función y un punto y coma. Entonces es una figura ahí grandecita y nos la pinta de negro, ¿no? Entonces podemos pedirle que la dibuje de color azul. Ahí está. Es diferente, ¿no? La escala. Eso se lo tenemos que mover aquí en el axis. Entonces, en el axis podemos pedir, por ejemplo, no vamos a pedir muchas cosas, pero sí vamos a pedir, por ejemplo, que tenga un título, ¿no? Entonces, el título es también crecimiento malthusiano. Podemos ponerlo con negrillas.
vamos a poner etiquetas a los ejes. Este, y eso es con xlabel, que va a ser como el otro, ¿no? Lo ponemos en negrillas, que sea la t de tiempo, y la letra y, es la función, ¿no? Pongámosle x sub 0, entonces lo hacemos directamente, ya no nos salimos hacia Python, sino que lo hacemos directamente desde LaTeX, ¿no? Y podemos, les decía, mover aquí qué tan alejado está en la escala, ¿no? Porque aquí nada más nos pone de 0 a 1.4, y aquí está agarrando números negativos, ¿no? Entonces quisiéramos moverle lo que podemos ver de los ejes, ¿no? Y ya con eso estaríamos teniendo una figura mejor hecha, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Y eso lo vamos a hacer con las opciones xmin, xmax, ¿no? Por ejemplo. Pues a mí me basta ponerle xmin igual a 0, y ahí vamos a tener la figura. Ya más o menos se ve como esta de aquí, nomás que necesitamos cambiarle un poquito la escala. Ahora fíjense que si ponemos la ymax igual a 25, como en la figura de arriba, se va a ver así, ¿no? Pero si le ponemos, le cambiamos entonces el máximo, digamos, a 2.5, el máximo de la Y, ya medio se empieza a ver ahí una cosa. O por ejemplo en 1.5, tenemos esta de acá, ¿no? Para 1.8, ya se ve un poquito más acostada, ¿no? Entonces el problema es que no se agarra demasiados puntos, ¿no? Entonces eso puede ser un lío. Ok, yo creo que por hoy le dejamos aquí. Bueno, nada más nos faltaría meter una figura más, con varias soluciones. Ese ya la tenía preparada desde antes. Aquí está. Entonces, esta es solución para 0.2, 0.4, 0.6, 0.8.
Y aquí le podemos ir cambiando los colores a cada una de las gráficas. Ya no le puse el caption. Podríamos ponerle lo mismo que la de arriba, ¿no? Gráfica para varios valores iniciales. Y le cambiamos la K, ¿no? O lo dejamos en 0.4. Y ahorita le cambiamos. Para 0.4, ¿no? Y igual aquí la etiqueta pues sería G4. Y ahí está. Más o menos lo mismo. Ya nada más la compilamos de nuevo. Y va a estar acá abajo, ¿no? Entonces ahí tenemos para varias gráficas. Simplemente hay que ponerle Adplot tantas veces como sea necesario. Y la leyenda la carga automáticamente siempre que se le ponga esta instrucción Add Legend Entry con lo que va a venir escrito en cada una, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, esto se los dejo de todas formas el GitHub donde estamos subiendo esto. Se los dejo en la descripción del video. Lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión. Lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es efectivamente es más sencillo tratar de escribir la gráfica directamente aquí en el texto. Ahora la pregunta es cómo nos deshacemos de este problema de la escala, ¿no? Y entonces una buena forma sería, bueno, no necesariamente tienes que hacer tu gráfica en Python, pero sí puedes tener, por ejemplo, los puntos que corresponden a la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces eso ya lo hicimos para Python. Nada más vamos a jalar igual el código, incluso para varias condiciones iniciales si quieren. Y lo que vamos a hacer es hacer una tablita, y esa tablita la vamos a leer desde LaTeX, y podemos escribir la tabla y podemos hacer una gráfica a partir de los valores de la tabla, ¿no? Entonces eso lo hacemos en una siguiente sesión, y por mientras la dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente.